Bueno, que no, macho, no, yo no me lo creo, ¿eh? Puntuales. A ver, tampoco era muy difícil ser puntuales. Ahí está, Carlos Baena, sí, señor. Carlos Baena y la cafrona mayor. Un saludo, chicos, chicas. En breve comenzamos un jueves en más. Oye, ¿y lo que suena de fondo de quién es, macho? ¿De quién es? ¿De quién será? ¿De cuándo será? ¿De dónde será? Pi 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 pi. Venga, que nada, arrancamos. Pi pi pi, po po po. Una horita de programa. ¡Un abrazo! Vemos cómo se va incorporando la peña en un jueves chisposo. Chisposo porque está chispeando un poco por aquí. Está chispeando, vamos a decirlo de chispea, la biblia que de la chispea. Máscara. Joder, macho. Lo que es un micro inalámbrico, sí, no sé dónde. Y lo estoy escuchando. Estoy lejos, ¿eh? Lejos. Espera, que te hago por teléfono. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Dime. Que te tengo al teléfono. Ahí está Jota también, Jota por aquí. Jotica, nuestro Jotica. En nada empezamos. Pues que se me hace macho tan raro empezar puntuales, aunque sea un poco más tarde, claro, por motivos laborales. ¿Y de quién será? ¿De quién será lo que está sonando de fondo? ¿De quién será? No lo sé. Didi, no, tú, Didi, comenta. Si no te veo, pero te barrunto porque te escucho. Si no te veo es que no estás. Y si no estoy es que me he ido. Ole, buena deducción, me ha gustado. Por aquí un tal Eduardo Torrubia te dice, dale canela. Dale candela, no canela, candela. Se incorporó también Tommy, nuestro Tommy. Ahí Tommy y yo. Ya un poquito nos incorporamos por aquí, para que nos veáis. ¿Entramos o no entramos? Yo ya tenía que haberte hace rato. Pues bueno, en 3, 2, 1... ¡Abajo! Muy buenas tardes. Buenas tardes, chicos, chicas. Un poquito. Sí que se nos ha ido un poco de sonido de pinza.
Sí, que llevamos aquí una mar chuki. ¿De quién será? ¿De quién será lo que está sonando de fondo? Aunque la gente seguro que lo sabe. Bueno, no lo sé, ¿eh? No ha dicho nadie nada, me parece, creo. Cierto, cierto. Así que, espera, vamos a poner esto para controlar. Aquí para gestionar, ¿cómo controla el jefe, ¿eh? Que hemos empezado a las 8 de la tarde. No suele ser lo normal. Cosas que pasan, cosas que pasan. Pero 8, 8 este año... puntuales, ¿eh? Puntuales. Sí, la imagen. Y casi, casi antes de tiempo. Al play de verdad, a las 8. Arrancar del todo son... Bueno, hay 5 minutos. Es un... Eso es un logro. Pero mucho, ¿eh? Para nosotros. Bueno, ¿qué tal te ha ido la semana, Neo? Bien, bien. Me he jodido de curro, pero bien. Currando como un cabrón. Bueno, como, como tanta gente, yo supongo. A cualquier cosa le llaman currar, dicen, ¿no? Eso, hombre, eso será. Ojo, que ahora me pego todo el día currando, o sea, todo el día de pie prácticamente, ¿eh? Ahí es nada. Ahí es nada. Y no creces. No, no, eso sí, hago más kilómetros, macho, que los maratones, jodo. Bueno, en el pasado programa tuvimos a Darth Vader, ¿no? Recuerda, exacto, ¿no? Exacto. Fue un programa especial. Bueno, la Raider de mi primo de Bilbao. Me lo encontré de vuelta y me dijo, macho, ¿no sabes tú la que ha liado el colega, un colega que ha venido desde la luna? Una luna oscura, una luna negra. Qué bueno fue, madre mía, qué risa de chaval. Fue brutal. Es que no, que le pedí el favor, como estaba currando, de que viniese. Y me hizo el favor mi primo. Qué grande que eres, qué grande que eres, Arquimaño. O sea, que el Arquimaño ya conocía a Darth Vader. Sí, no, oye, según él, eso me dijo. Que había venido un guacho de una galaxia muy, muy lejana, en una estrella negra, y eso me contó. Bueno, saludamos un poquito aquí, la gente se va enganchando. Bueno, tenemos al señor Tomás. Tomás Salinas. Tomillo, Salina. A nuestro madre, tomillo. Tomás Tomillo. Tomi, ¿cuántos días, eh? Que el tomillo que... Tan pronto cunde como desaparece. O sea, está ocupado, está ocupado. No tiene término medio, y bien ocupado. Está, y bien ocupado, ocupado. Está ocupado. También tenemos a, hombre, el señor Jeremy... Oye, Jeremy, cuando quieras te puedes pasar por tu USB, que está aquí, ¿eh? O sea, nos ha ido muy lejos de donde la dejaste. Aquí está, mira, en el rinconcito este. Tal y como lo dejaste, ahí está. Es que como es negra, se camufla con el estudio. Exactamente, no, es lo bueno que tiene, claro. Tú pones un micrófono... ¿Es lo bueno o lo malo? Porque se la dejó él, ¿sabes? Como nos pasó el otro día, que dejamos el micrófono encima de Cibera y como es negra, se camuflaba. A ti no para encontrarlo, ¿sabes? Diciendo, coño, lo tengo delante y no lo veo. ¿Eso cuándo? El otro día, me parece que fue. Que yo buscando el micro, micro, no me acuerdo. No sé si estaba ahí o estaba en el salón, que se dejó en el salón. Qué bueno. Que tenemos a Lesma también. Ahí Lesmical. Ah, sí, por aquí dice Jeremy. Sí, ya los he subido todos al Bitport. Sí, bueno, que Lesmical tiene dentro de muy poco un acontecimiento que me echará con su ídolo de la infancia. Es verdad, pero lo comentaremos próximamente. Dentro de un poquito más de 15 días. Eso. Perdón, 7 días, perdón, 8 días. La semana que viene. Estaba pensando yo aquí a 15 días ya. Se adelanta ya al futuro el colega, ¿eh? Joder. ¿Qué estaría pensando? Pues es verdad, ¿eh? Tiene una fiesta ahí muy buena. Por ahí por tierras trulens. Y qué mejor título que le puedes dar una fiesta que aquella noche de 98. Exacto, exacto. Y seguro, seguro que ese día, bueno, mejor dicho, esa noche ahí. Pero música en por todos lados, porque se juntan unos 4 jinetes del apocalipsis. Madre mía. Pues sí, es nada. Hombre, señora Noelia, ¿cuánto tiempo? Muy buenas. La verdad es que aquí nos vamos juntando aquí toda la familia. Eso da gusto, macho, es que sí da gusto. Aunque sea un momentito, nos juntamos aquí. Para un ratico pequeñico, que es lo bueno. O sea, lo bueno, si es pequeño, si se prevé, dos veces bueno, pues como se suele decir. Mira, pero además va apareciendo por aquí más gente. El señor, uno de los residentes del Límite, bueno... Exactamente, cierto, cierto, la mata, cierto. Qué grande. Muy buena. Que junto con Jaime DR están, digamos, volviendo a poner Tarazón en su sitio. Sí, hemos tenido alguna conversación que otra. Ahí. Yo. Vía móvil. A la mata todavía en persona lo conozco, pero a Jaime me lo coincidí un día, me parece que fue en Super 8, y hablando con él, un tío mogón de majo. Sí, hacen buena pareja y. Muy buena pareja. Mira, por aquí va apareciendo el señor Irra, también aparece. Oye, gracias otro día por llamar, ¿eh? Lo pillé. Aunque no te llegue a coger el teléfono, es que, lo pillé. Tú imagínate, no. Estamos, cosa que agradecemos. Con la fuerza oscura aquí, con Darth Vader. Estamos, es que fue, no, fue la fuerza oscura, el lado oscuro, que nos impidió coger todo. Cogió y dijo, ahora me voy a, no me voy a escuchar, ahora corto la transmisión. Y vaya se lo hizo, ¿eh? Muy bueno. Pues además ha habido gente que me ha dicho que se echó unas risas con Darth Vader. Sí, la pena, macho, pena que no se pudiese escuchar el audio. Que no lo pude escuchar a Darth Vader. Digo, bueno, tampoco dijo... no fue mucho...
de palabras. Lo único que dijo, un poco más. Intentó beber un poco de cerveza y no podía. Y no podía. Le faltaba una pajita pequeña para pa absorber, pero... Es verdad, es verdad. Es verdad, recordamos el último programa con cariño. Yo lo que sí que me acuerdo, que intentó decir algo, un guantazo, con el micro y la máscara, que no podía con ella. Bueno, recordad que vino por una causa, que fue a recoger su camiseta que le había tocado. Exactamente. Ya hacía meses que le había tocado. Bueno, para febrero parece que fue, ¿no? Es que aquí vamos con retraso con las entregas. Ojo. Hay pegatinas no que somos se retrasados, sino que vamos con retraso. Hay pegatinas que se retrasan la entrega, hay otras, oye, qué voladas. Oye, llegan todas. La última pegatina la ganó Digifuji. Exactamente. Que por cierto, recordémoslo. Está en la final de concurso de esquipe de Catayuz. Hay que, hombre, estas cosas hay que mencionarlas. Pues sí, ¿qué día era? Recuérdanos. Si no recuerdo mal, el 6 de junio. Está en la final de esquipe en Catayuz. Vale, lo recordaremos. Ha llegado a la final, aparte se lo merece. Se lo merece porque, vamos, tanto tiempo, o sea, tantos años, tanta experiencia. Al final se nota y todo nuestro apoyo para que consiga ganar ese concurso. Aunque hay muy buen cartel. Al final, los años... La experiencia es buena. Y en el caso, ¿no?, de Fujimori, como digo yo. Y es un estilo mucho. Potente. Es un estilo potente que además llama a la vista y la rapidez de la mezcla. Sí, sí. O sea, ahí hay que estar vivo, hay que estar al dente. O sea, hay que estar. ¡Al dente! ¡Al dente! Que me lo pega mi primo, macho. Qué bueno. Por aquí nos dice Irra que quiere una camiseta. Volveremos a sortear otra cuando el presupuesto vaya. Exactamente. La hucha es que esto, se va esto es poco a poco, poco a poco. Porque no, la camiseta no. Oye, pues. Tiene su coste para el programa, ¿eh? Claro, claro. Es que las cosas buenas, claro, es que tiene su... O sea, hay que momentos puntuales, cuando la ocasión lo merezca, ¡pum!, haremos otra vez sorteo de camiseta. Oye, llenamos la hucha y empezamos a regalar cosas. Ahora estamos otra vez, claro, como hemos regalado la camiseta, pasamos, nos hemos quedado... En una fiesta, pasamos la gorra y hacemos recaudación. Estaría bien, ¿eh? O hacemos... ¿Cómo se dice? No me sale el nombre. ¿Recolecta? No, recolecta, sí, pero crowdfunding, que suena mejor. ¿Creo qué? Crowdfunding. ¿Crowdfunding? ¿Qué sí, es eso? Que la gente, las empresas que recaudan dinero, cuando consiguen... ¿Cómo controlas? Que el producto salga, los que han puesto dinero se benefician. No miré a la cama nunca sin aprender algo nuevo. ¿Cómo es crowdfunding? A mí me sonaba cocina, al fundi este, al... a lo de la... ¿Cocina de fundi? Sí, sí. Sí, Madrid Fusion. Por aquí dice Carlos Baena, pegatina. Va. No, Carlos, tienes que venir a recogerla en persona porque tenemos una... Exacto, exacto. Tenemos una cosa pendiente ahí, que... Ahí, ya sabemos tú y yo, a ver si... Había un programa que íbamos a hacer especial con un grupo de amigos. Exactamente. No vamos a decir nombres, pero se tuvo justo que suspender. Claro. El viernes, antes ya dijimos... Un motivo laboral del Menda, para viento hay que decirlo. Que cambios improvisados de última hora nos han impedido realizar ese programa, pero se realizará. Básicamente, nos pusieron de turno de tarde y de tarde. Ponernos por el Cerro de Úbeda. Y entonces intentaremos cerrar otra vez que todos que habíamos dicho que vinían ese día. Sí, porque ese programa promete. Promete así porque va a ser el programa para audiencia. Si lo dijimos, lo haremos. O sea que, bueno, tuvimos un intento. Llevábamos tiempo planificándolo. Exacto. Nos decidimos y va y me cascan. Turno de tarde, después de año y medio que no iba de tarde. ¿Qué se le va a hacer? Todo fue por una buena causa, que es para progresar en el terreno laboral. Dijimos que en mayo, que estábamos un poco más relajados, hemos estado un poquito de... Un mayo fuera, sin desmayo, pero con desmayo. Fuera un poquito de publicaciones y tal, pero en junio queremos cerrar un mes bonito y... Esperaros que junio, madre cómo viene. Y seguramente aún tendremos que estirar un poquito a julio, seguro. Sí, porque si queremos conseguir todo, hay que... Lo único que podemos desvelar de junio serán nuestros dos cierres, que como decimos eso en sí, antaño... Eso sí, y ya, ¿tú? Empiezan a ser clásicos... Sí, Neo cerrará la temporada. Cerraremos la temporada. No sé si un fin de semana después de junio o dos. No lo sé, depende. Según cómo venga. Así que cerrará el señor Neo con sus clásicos de melodía. Y el señor Vicente con su especial tributo de robótica. Sí. Y además vienen fechas buenas también para hacer un fin. Muy buenas, muy buenas. Pues, ¿qué podemos contar? Que este fin de semana tenemos un amigo, el señor Vela. Que pues exacto, es una pena hacer su cierre de... Vamos, que cierran, que ya no vuelven a hacer una fiesta hard, como se dice ahora, ¿no? Cosas que pasan. En Alagón, oye, ha tenido buenos carteles y pues por razones que seguramente no sea porque no iba gente, no, iba bastante público, o sea que sean otras razones, pues
Es la última fiesta que se va a realizar allí. Pero se despide de una forma brutal. Claro, y verla cómo se puede. Brutal. Con sus dos maestros, pues el señor Fran Ricardo la acompañará. Tengo un gran recuerdo. Y unas cuantas horas de sesiones, que es lo que sí, a veces señor. Motiva un poquito más en el cartel, ¿no? Ver un DJ que desarrolla la sesión, aunque sea un par de horas. Eso es lo que mola. O sea, los de una hora, dices, vale, pues es un sprint que pones los temas que quieres poner, los pones todos seguidos y ala, a lo que salga. Pero los temas de más de dos horas, que son ya tres o incluso cuatro horas, que te puedes explayar con lo que tú quieres poner y cuándo y cómo lo quieres poner, esos son ya los que tú desarrollas la sesión. No vas a lo que salga, sino tú desarrollas lo que quieres desarrollar. Ahí está. Yo sabía que te ibas a explayar con el desarrollo de la sesión. Es que para eso ya me conoces. Además, no sé si teníamos el cartel o no, lo teníamos o no. ¿Lo hemos colocado? Yo creo que no, ¿verdad? Pues es posible que sí y es posible que no. Es posible que sí y es posible como que no. Esperamos tan fácil como cuando empecemos sesión. Se hace, digamos, un tejemaneje en un momentico para que podemos... Sí, luego lo colocamos ahí. En un momentico, ponemos. Y para, como promoción, para ayudar. Bueno, el jueves que viene... Este jueves, o sea, hoy, íbamos a tener un invitado. Y pues por unas razones... No lo digas. Ha podido venir. Entonces lo hemos aplazado para el jueves que viene. Jueves que viene, Neo, no vas a estar. Te ponemos la cruz. Y se me queda el tintero ahí. Una espinita grabada porque al que viene... En persona lo conocí hace poco, pero llevo muchos años insistiendo con él y me da que tiene mucho, mucho que contar. Es un grande, en tamaño y a los platos. No solo los platos, sino en tamaño, que incluso es más alto que yo. Así que el jueves que viene volveremos con invitado, que hace ya, bueno, ya hace días que hemos perdido el ritmo de invitados, sí, ¿verdad? Sí. Llevamos un ritmo macho espectacular, ¿eh? O sea, era decir, os vais a quedar sin gente. Aunque da gente, ¿eh? Pero hay que ir aflojando, porque si no, todas semanas con invitado, llegas a noviembre, septiembre o junio, que ha pasado por aquí tropecientas personas. Tropecientas o para llenar cárceles como estos, ¿verdad? Que tú date cuenta, en dos repetirán muy pocos, ¿eh? No, muy pocos. Por eso, y eso es muy difícil. Y los que quedan por venir. Y si Dios quiere y se hace un tercer aniversario, pues seguramente estará ahí en la Ahí está la cosa. Todo está, digamos, macerando. Maceración. ¿Cómo era? ¿Haciéndose al fundi o cómo era? Crowdfunding. Te ha gustado la palabra, Mira, por también aquí es recolecta. Por aquí dice Noelia, ya sé, si es que tiene telepatía contigo. Está... Tenéis como si simbiosis cerebral. ¿Simbiosis? Bueno, sí, simbiosis. Sí. Dejémoslo ahí. ¿De quién es la sesión de fondo? Pues si queréis enredar un poco con nosotros, si queréis adivinar de quién es la sesión de fondo. No empieza por ese. ¿Qué pregunta por aquí? Empieza por ese. No empieza por ese. No. Pensaba, Noelia, que tenías más simbiosis. No empieza por ese. Ahí dice la mata. Ahí, tercer aniversario. Está macerándose, Andrés. Está macerándose. Sí, aunque pensé... Queda mucho todavía por hacer. Mucho por hacer, muchas cosas por pensar. Por suerte, muchas... O sea, no estamos en... digamos, en un hoyo de ideas, sino que hay muchas y que hay que concretar a ver cuáles se van haciendo. Es más, se puede macerar y se puede deshacer. Nunca se sabe cuánto. Tanto tiempo por delante... Exactamente. Aún es mucho por dentro. Sí, es hablar un poco en el aire. Para bien o para mal. Sí. Que... ¡Opa! Por aquí... Vaya, este... Me parece este, no señor Baena, este señor Baena es un puto crack. Es la segunda sesión que adivina que ponemos de fondo. ¡Ah, no! ¡Perdón! ¡Néstor el que ha adivinado! Es verdad, Néstor. Pues, macho... Es la... Está de puta madre, ¿eh? Me caló, sí, señor. Ojo que se ha incorporado... Lazarina, que digo yo, Miriam Lázaro, la prima de Lazarín. Muy buenas. ¿Qué tal, Miriam? Hace no mucho tuvimos a su prima, seguro que nos vio ese día. Qué risas echamos. Hostia, macho, hostia. Pues que tu primo golpeó una pared que había, o sea, el otro. Y está en vídeo, que cogió esa pared y le pegó un empentón ahí que digo, ayuda que la tira para atrás, la tira para abajo. Mira, por aquí saludamos a Andrés Vereda, muy buenas. Es un chico que siempre está por ahí por las redes encima. Está siempre macho, está siempre apoyando, siempre en la causa. Así es una gozada. Carlos Baena dice, el puto Néstor. Es que estoy mal los dos ahí con los Opel, los Astras, los tengo ahí yo juntas. Mucho coche tenéis en la cabeza, mucho coche. Qué bueno. Pues, ¿tenemos algo más que contar? Yo poco más.
Yo es que estoy viendo tres retos que me están llamando, no sé tú, pero... ya tú sabes. Pues si quieres, puedes poner un poquito, un ratito de música. Sí, así mientras me pongo un poquitín a los platos, tú has recordar que el jueves que viene vendremos con invitado. Exacto. Y pero no lo digas, no lo digas. Y junio no pararemos. Si el curro y eso no lo permite, no pararemos. Ojalá, ojalá. Ahí está digamos, en la cuerda floja. Y que sí, que sí, no. Que sí, haremos que todo no. Lo posible. Y a ver qué sale, a ver qué podemos hacer. Saldrá bien. No, si por ideas y por ganas. Aunque no Facebook está últimamente que toca un poco las pelotillas. Pero es lo que hay que, digamos, es como el árbitro del partido. Hay que jugar con el árbitro que tenemos y de una forma u otra para intentar ganar. Facebook no lo dio todo y ahora este 2018 no lo ha recortado mucho. Exactamente. No quitar, sino recortar. Nos está diciendo... Tanto se nota mucho en todos los lives. Hay que hacerlo, digamos, jugando con eso de otra forma, pero para conseguir lo mismo o algo parecido. Hay que currar más ahora para conseguir casi la mitad de lo que conseguíamos antes. Exacto, en audiencias, exacto. Y en números, exacto, ¿verdad? Exacto, ha cambiado mucho la cosa. Por eso que hay que evolucionar y hay que darle giro de rosca. Lucharemos. Exactamente. Aguantaremos la batalla. Aguantaremos la batalla del 2018, pero luego ya empezaremos otra guerra. Sí, sí. Otra guerra. 2019. Bueno, nos vamos un ratito a los platos. Yo. Vamos bueno. Ahí. Pues nada, nos vemos ahora. Gente, muchas gracias por estar ahí. Mira, se nos ve, mira. Si es que ahora esto es más alcahuete, mira, se me... Por aquí de Noelia, que ahora ya le vale la camiseta, no sé a qué se refiere, la de que lleva ahora o la negra. Oye, que para mí que he perdido peso en este curro, ¿eh? Qué porcito, no me he acordado de cambiar de cámara y está metiendo aquí. La, 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 la. Mata, cuando quieras, ya sabrás que aquí tendrás un hueco, para hacer... Ya sé que hemos hablado unas cuantas veces, pero, oye, pues, cuando te apetezca, ya sabes que aquí tendrás el estudio abierto. Así que para algún evento así chulo, estás invitado cuando quieras. Mira, si tenemos aquí a la pareja. A Jaime y la Mata. Juntos a todos lados. Lo bonito que es la amistad a los platos, ¿eh? Más bonita, para mandar abrazos a todos, besitos, abrazukis. A todos que estáis ahí en los programas, pues siempre de agradecer, aunque unas veces pues hay mejores programas, otros más justitos, otros más elaborados, otros menos.
Pero prometemos un junio intenso, potente. Muy buena, señor Fuji. Este sábado me han dicho que no te voy a dar la pegatina, ¿eh? Porque marchaste al concurso. Desde aquí te felicitamos por llegar a la final. Enhorabuena, señor Fuji. Pero no vuelvas sin la copa. Saluda, Neva, a tu derecha. Chon, chon.
hoy nos ha venido melómano, melómano, melómano. Se llama Neotrance. Neotrance. No sé qué decía Noelia de Paco Pil, no lo entendí muy bien, ¿no? Venga, que subimos. ¿Quién levanta la mano primero? Sniper.
Ahí va, qué buena. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Daraban. Muy buenas, Eduard Codina. Señor Slipper, ahora ya con la cuenta oficial, ¿eh?
poquito va quedando hoy. Después de nosotros viene el señor Mao con su Esto se mueve y mueve todo esto que puede. Se mueve. Ay, amigo, qué melodía. Bueno, bueno, a los mandos de la nave. Vincent, sí señor.
Casi casi es hora de despedirnos. Zapatilla va y zapatilla viene. Vamos a dar un saludo a esa gente que nos está viendo, escuchando y aguantando. Mítico, mítico tema, mítico. ¿Quién está aquí? El abuelo. Qué grande, cuánto tiempo sin verte. Un saludo, abuelo. Airun, que está por ahí también. También hasta la marca de los auriculares. Hasta la marca. Okay.
Hoy versión comprimida, versión minimizada, versión mini, pequeña, de Joaquín C-Track. Pedimos. Ya nos toca, ya nos toca. Es que hoy ha sido raro, ¿eh? Bueno, ha sido cortito, hemos tenido un poco de todo, como siempre. Sí, sí. O sea, un poco de todo y poquito tiempo. Hasta el próximo jueves. Hoy en versión corta. Ay, que versión nos vamos, mini. Que nos vamos. La semana que viene, ¿cómo será? Con invitado, ¿quién será? A. Chan. Un abrazo. Pa. Revolution. Pam, 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 pam. Mira, le damos la espalda. Estamos castigados. Revolution is calling.